Entrenador con más de 30 años de experiencia, soy entrenador universitario, soy árbitro internacional. Esto es Academia Ajedrez Internacional y esta es la primera clase que hacemos en forma gratuita de un curso que va a durar durante todos los viernes del mes de abril sobre sistemas antisicilianos con blancas y negras. Para el jugador de peón rey, para el jugador que juega 1 de 4, la apertura es recomendable para aquel que está en formación, porque nos va a llevar a partidas de ataque, vamos a poder aprovechar nuestra ventaja de tiempos. Para poder jugar peón dama, uno tiene que tener mayores conocimientos estratégicos. Y recuerdo que Alekhine decía: no juego 1 de 4 porque no tengo suficiente experiencia. Y ya era campeón soviético, ya tenía 20 años, ¿no? Todos los campeones mundiales y todos los jugadores que han sido destacados han comenzado jugando el 4, pero el principal problema que se nos plantea a aquellos que jugamos el 4 es qué jugar contra la siciliana. El jugador de siciliana generalmente viene armado con mucha teoría. Hay variantes de la variante del dragón, de la Nailor, de la Svechnikov, que llegan después de la jugada 30, 32, 35 jugadas. Además la siciliana no es una sola defensa, son 30 defensas diferentes. El jugador que es especialista de Svechnikov, nada más que tiene que saber jugar Svechnikov y también contra las antisicilianas. El jugador que juega Kalashnikov sabe nada más Kalashnikov. Pero el jugador de blancas que quiere meterse en la variante abierta tiene que estar preparado contra todo. Tiene que estar preparado con no menos de 30 variantes. También en la siciliana algunas variantes secundarias, aparentemente inofensivas, son muy peligrosas. Por ejemplo, esta variante, la variante Grivas, el negro está sacando el 55% de puntos. Una jugada agresiva que no viola ningún principio de la apertura. Otra variante también que nos puede conducir a errores es, nos juegan a 6, la variante Okeri, nosotros decimos: abro la posición, total estoy bien. Vamos a ver que los resultados del blanco son bastante malos. Después de que el negro juegue 5, y ya no tenemos la jugada típica de ataque caballo de B5, ¿no? Así que incluso las variantes secundarias de la siciliana son muy peligrosas. Y nos vamos a enfrentar a un jugador que sabe esa variante a la perfección. Yo recuerdo que había aquí en Córdoba un jugador especialista de la variante del dragón, que los jóvenes jugadores, inclusive titulados maestros internacionales, le jugaban la variante del dragón con blancas, entraban en la variante ataque yugoslavo y se metían en todas las complicaciones. Y este jugador, que era un gran investigador de la variante del dragón, lo jugaba en esa época en ajedrez postal, terminaba ganándole a jugadores que le llevaban 200, 300 puntos de ELO. Y yo recuerdo una vez un diálogo que un maestro internacional le dice: sorprende, porque esto que yo te jugué, había jugado en una partida de dos grandes maestros, digamos, con Matov contra Shirov, y daba ventaja al blanco. Y este jugador especialista en el dragón le dice: sí, pero hay un análisis que salió en una revista lituana, que me mandó un amigo mío, que yo juego postal contra él en Lituania, y que encuentra una jugada mejor. Bueno, cuando este jugador lo sacaban de la variante del dragón, bajaba 200 o 300 puntos su nivel de juego. Por lo tanto, mi maestro Osvaldo Bazán me decía: bueno, este jugador, jugale 3 de 3 y hacerlo pensar, o jugale 3 de 3, sacarlo de su teoría, de su zona de confort, porque evidentemente entrar en una posición que ellos conocen mucho mejor que nosotros no es buena idea, ¿no? Entonces, ¿qué jugar contra la siciliana? Bueno, tenemos los sistemas antisicilianos. Vamos a desarrollar en el curso, en la clase de hoy, C3, la variante Lapin, que es una siciliana rara, porque no llega a posiciones típicas de siciliana. Las negras no juegan dos jugadas mejores, que son D5 y caballo D6, que son las dos únicas jugadas que agreden el centro y que toman la iniciativa. La posición va a tener más carácter de pirc que de siciliana. El blanco va a quedar con los dos peones centrales
las negras no lograron cambiar el peón lateral por el peón central, las blancas van a dominar 5 filas del tablero, el negro se va a tener que mover con poco espacio y los resultados van a ser muy malos. Por otra parte, las dos mejores jugadas del negro, las dos mejores opciones prácticas, D5 lleva posiciones que muchas veces parecen más bien una apertura de peón-dama. Incluso es posible llegar a una posición que es la posición más transpositiva del ajedrez, que surge en un lapín, pero que en realidad es una semitablas. El blanco juega D4, el negro no quiere tomar directamente, porque no le quiere obsequiar al blanco la posibilidad de ganar tiempo con caballo C3, ahí ganaría un tiempo y tendría mucho ataque. Por lo tanto, acá lo normal es caballo F6, caballo F3, acá el negro tiene que elegir entre alfil G4, lavando el caballo, o E6, y el blanco juega alfil D3. Esta posición tiene más características de una carrocana, de una francesa, que de una siciliana. Nosotros vamos a conocer mejor esta posición con nuestro rival, y después de alfil E7, enroque, las negras aíslan el peón, se enrocan, caballo C3, y la dama puede irse a D6 o a D8, no cambia mucho la posición, surge esta posición, A3 para que no juegue caballo B4, y que no juegue caballo D5 después, queda una posición donde el blanco tiene un peón dama aislado, pero que los resultados son muy buenos debido a las posibilidades de ataque que tiene esta posición. Bueno, esta posición también podría haber surgido en una apertura de peón dama. Objetivamente, esto es semitabas. Caballo C3, C5, E3, caballo G6. Caballo F3, caballo C6, el blanco juega A3, el negro aísla el peón, alfil E7, alfil D3, no, E5, caballo E5, alfil D3, enroque, enroque, y acá las negras se van a poner en el flanco de rey, ya que por ejemplo, continúan el desarrollo con B6, aparece esta pieza suelta. Pieza indefensa, entonces lo podemos aprovechar tácticamente con caballo tocado. Si toma de peón, simple golpe táctico, que gana un peoncito, a ver cómo están en táctica. Aprovechamos el caballo suelto para ganar el peón. Caballo no tiene defensa, el punto H7 está solamente defendido por el rey. Eso nos da la pauta de la posibilidad de hacer el ataque doble. Hay dos formas de hacer el ataque doble. Hay una que es un poco más extractiva. Ataque simple en ajedrez solamente funciona si el rival es muy flojo y no es capaz de ver una amenaza. Pero en ataques dobles, esto se ha ocurrido también en partidas de grandes maestros. No, ataque simple no funciona en la gente. Tienen que ser ataques dobles. Podemos jugar dama C2 y atacamos el peón de C7 y el caballo ganamos el peón de C7. También podríamos dar este jaque, quitarle al rey la seguridad y tomar después el caballo. Entonces, en esta posición, las negras normalmente vuelven con el caballo a F6 y estamos en la misma posición que se alcanza en la defensa siciliana valiente lapín, surgiendo esto de la apertura de peón dama. O sea que las posiciones de la lapín, cuando el negro juega al D5, tienen más que ver con las aperturas de peón dama que con la siciliana. Mientras que la mejor jugada, la que yo considero mejor y también lo dice el módulo, y la que tiene mejor resultado también estadístico, y es la línea que vamos a recomendar con negras, que es caballo F6. Después de 5, caballo de 5, la posición tiene muchísimas reminiscencias a una defensa de aquí. Las blancas quedan con ventaja de paso y las negras no logran conseguir la iniciativa
que tiene con normalmente el negro de la siciliana. Bueno, yo empecé a jugar desde siempre a la PIN, compré un libro cuando tenía 12 años, que se llama An Opening Repertoire for Attacking Players, un libro de Raymond King y David Levy. Y bueno, recomendaba justamente en su repertorio, si no cierran los micrófonos para el pulso. Entonces, recomendaba justamente jugar la PIN, empecé a jugar, siempre he tenido mi repertorio y siempre he tenido buenos resultados, porque bueno, conozco bien las posiciones y los jugadores de Siciliana están llegando a algo que muy de vez en cuando se enfrenta, ¿no? Así que tiene muy buen resultado y vamos a ver ahora, no se puede analizar ahora si los módulos. Yo no soy gran maestro, pero mis análisis, los análisis que yo voy a compartir, están todos chequeados. Todos chequeados por tres módulos que son más fuertes que Magnus Carlsen, Stockfish, Cómodo y el Lila Cero, que es basado en el Placero. Entonces, ahí les comparto. Mañana, a las 14 GMT-3, ahora son las 21, hay un curso de repertorio completo con E4. Hemos comenzado la primera clase con la escocesa. La clase la he subido a mi canal de YouTube. Y mañana vamos a continuar con las aperturas de Peón Rey. Como la de frente, la variante de Alapín era lo recomendado con la siciliana, voy a dejar esta clase como la clase sobre el repertorio de contra la siciliana. Así que mañana, en la segunda clase, vamos a tener un repertorio completo, un repertorio profesional, líneas que juegan grandes maestros, nada de lances, nada de celadas, líneas que lo juega Carlsen, la juega Caruana, lo juega Dean Diren, lo juegan los mejores jugadores. Mañana continuamos con todas las aperturas de Peón Rey que nos faltan, de 4 y 5, Petrov, Vilidor y lo que nos queda de Cosesa. Si están interesados en participar, es mañana a las 14, tienen que inscribirse en el curso que cuesta $10 y desde Argentina $2,000. También, el día domingo, tengo el curso de ChessBase, para aprender a usar ChessBase, la gran herramienta informática. En la próxima clase, que va a ser también el día domingo, pero horario 15:30, vamos a enseñar cómo instalar desde cero ChessBase. Y se están llevando por el precio de $10 todos los programas informáticos usando ChessBase, que serán mucho más. Bueno, vamos a ver acá cómo está hoy en el admin. E4-C5, posición normal de la siciliana. Y la Lapin es la tercera opción con 171.223 partidas, de 23 millones de partidas, no, de 2 millones de partidas. 2.380.000 partidas en la siciliana. Claramente la siciliana es la jugada más jugada contra E4, la que tiene mejor score. Caballo F3, la variante abierta, tiene apenas un 51.4%, mientras que la PIN tiene 51, bastante respetable. Y frente a C3, los jugadores fuertes, la relación de un 90% de partidas eligen D5 o caballo F6. D5 tiene un 51.4%, después de E por D5, la jugada normal es dama por D5 y D4. Esta posición en blanco tiene el 52%. Y lo que yo recomiendo para jugar con negras es jugar caballo F6, donde las negras están teniendo mejor score de las blancas. Tienen el 47% las blancas. E5, caballo D5, D4, C por D, va a ser nuestra elección por negras, ya vamos a profundizar, les voy a compartir un estudio de esta variante. ¿Quiénes juegan la Lapin? Bueno, hay jugadores especialistas en la Lapin, y hay jugadores que juegan de vez en cuando la Lapin. Carlsen no ha jugado, Carlsen juega de todo. Los jugadores de élite no juegan la Lapin. Mayoritariamente, pues, jugadores de 2.600 luchos.
Acá tenemos Mamediaro, Mamedov, Gawain Jones, que es un gran especialista en sistemas antisicilianos. Los jugadores indios, hay muchos jugadores indios que están jugando a la PIN. Así que bueno, muy jugado por los grandes maestros y con mucha menos teoría y con buenos resultados. La variante crítica debe ser caballo C6, ¿no? Bueno, yo acá les he hecho un estudio con las variantes que vamos a desarrollar. Está el estudio completo. Ustedes ese estudio lo pueden profundizar porque ustedes van viendo todas las líneas, van viendo acá la master database y pueden poner el módulo y comprobando si las jugadas que estoy dando son las mejores. En realidad está todo chequeado, ¿no? Pero bueno, pues, si tienen alguna duda pueden ir profundizando. No crean que en una clase de 90 minutos ustedes van a aprender a jugar contra la siciliana. Van a tener las ideas principales, les voy a facilitar, les voy a dar la comida en la boca explicando bien cuáles son las líneas críticas y ustedes van a tener material para seguir profundizando, va a haber una base de partidas y otra de partidas suplementarias, cosa que si alguno quiere introducir el repertorio de E4 en la fin, va a tener los análisis, va a tener el material. Ahí estoy complementando con partidas de entrenamiento y también con práctica en internet. Cuando ustedes tienen 30 partidas jugadas y realizadas, recién entonces pueden llevarlo al torneo, ¿no? Es bueno incorporar líneas nuevas, es bueno ver el repertorio, utilizarlo, pero tiene que sorprender a ustedes a sus rivales, no a ustedes sorprenderse, ¿no? Bueno, yo les decía que la LAPIN son muy malas las opciones que no son de 5 y caballo de 6. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo jugar contra estas variantes secundarias, ¿no? Bueno, B6, una jugada que tiene que entrar en un sistema Owen, y el blanco tiene un gran control del centro y una gran ventaja de espacio. La posición tiende más a ser una defensa Owen, que es 4 B6, que es siciliana. Y acá el negro no tiene toma. En caso de alfil B7, nosotros tenemos B5, ganando espacio, y después de caballo F6, defendemos el peón con dama C2, y con 3-6, ya con esto sabemos que estamos mejor. No vale la pena, salvo que nosotros veamos que nuestro rival de la próxima ronda va a jugar esta variante, mucho más. Tenemos ventaja de espacio, el alfil no juega, podemos desarrollar nuestras piezas cómodamente. Y bueno, va a ser aprovechamiento de ventaja de espacio y espaldas. Por eso, lo normal es C por D4, alfil B7 y el concepto a aplicar es los peones centrales solamente avanzan cuando se obtiene ventaja. No avanzo ni E5 ni E5, salvo cuando obtenga ventaja. Entonces, caballo C3, que juegan esa E normalmente para alfil B4, y nosotros nos adelantamos con alfil D3. Sobreprotegemos el peón, lo cual va a permitir, después de alfil B4, no tener que defender el peón. Acá tenemos una conexión, caballo 2, caballo F3, son buenas jugadas. Caballo 2 un poco más jugado para evitar que te tomen el C3. Te juegan caballo F6, sacándote el peón. Nosotros enrocamos. Tenemos todo defendido, tenemos una buena posición. El enroque corto de las negras no va a ser muy seguro. Ya aquí, por ejemplo, contra el roque, ahora sí, transformamos la posición, ganando espacio, y tenemos buenas posibilidades de ataque contra el enroque corto con dama C2. Si el negro pone el caballo en D5, podemos cambiar,
para no perder tiempos, atacamos, y tenemos ventaja de espacio y posibilidad de ataque en el flanco de rey, la posición negra es inferior, ya contra alfil b7 ya tenemos jugadas muy, muy fuertes, por ejemplo esta, con la idea de dama g4, con la idea de alfil c6, fíjense, con ataque de c5. B6 no tiene mucha importancia. Vamos ahora a la segunda opción, que es d6. No sirve jugar con una estrella normal. Si el negro no ataca el centro, las blancas quedan con gran ventaja de espacio y tenemos una posición mucho mejor que la estrella normal. Lo más jugado es tomar, sin embargo, es más sutil no tomar, no darle el caballo a la casilla C3. Contra caballo F6, que nos ataca el peón, tenemos una variante un poco lancera que es D por C5, y no es posible tomar así por dama 4, pero hoy los modos que marcan la teoría, que gana el caballo, establecen que las negras están bien, no tiene mucho sentido abandonar el centro, por lo tanto, alfil D3, G6, acá, bueno, estamos jugando una especie de pick, caballo F3, alfil G7, ¿no? Bien roca. Y acá podemos jugar torre 1, jugar alfil 3, pero esta jugada jugó Peter Leko, jugador húngaro más fuerte en su campeón mundial, parece ser la jugada más lógica. ¿Cuál es la idea de alfil 3? Evitar caballo G4 en caso de alfil 3 y evitar alfil G4 que presiona contra el peón central. Esto nos va a asegurar ventaja de espacio. Sigue así, peón por, peón por, caballo C6. No avanzamos todavía, seguimos desarrollando las piezas de mejores casillas. El negro no puede copiar, no puede poner las piezas de mejores casillas por la falta de espacio. Normalmente te juegan el 5 y ahora nosotros pasamos. Tenemos ventaja de espacio en el flanco de dama y las negras tienen poco contrajuego. Contra caballo C7. Esta posición tiene cierta reticencia a una idea de rey, pero Fernando corrió la columna, ya tiene la columna C abierta para atacar, y las negras tienen menos desarrollo, le dan blanco muy buenas posibilidades. Acá generalmente juegan caballo H5, y nosotros podemos jugar dama B3 para impedir el desarrollo del flanco de dama, buscando después temas como caballo B5, ¿no? Caballo F4 no nos preocupa, porque como tenemos mayor control del centro con el desarrollo, el ataque blanco es muy importante. Vamos entonces a la jugada principal, que es que te tomen. Tomamos de peón. Y acá a mí me han jugado así alguna vez. Caballo F6, caballo C3, caballo C6, caballo F3. Cuando juegan con E6, juego el alfil D3 y alfil E7 tiene el problema que después de enroque en el coque, nosotros vamos a intentar jugar E5 ganando espacio en el flanco de rey con buenas posibilidades de ataque. Podemos poner la dama de 2, con ideas de jugar 5 y torre de 1. También, cuando se abre el volumen, tenemos buenas perspectivas. Mientras que, si juega alfil 4, acá hay un recurso práctico, de 5. Bueno, la jugada natural es poner el caballo en 5, ya que si el caballo se retrocede, tenemos jugadas de ataque con dama 4 jaque para desclavarnos, y cuando tape el caballo, va a poder jugar la par de dama por la entrada mortal.
Cuando tape de caballo, vamos a tener ataques en todos lados. Estamos jugando F3, estamos atacando el flanco de dama, dominando el centro, el negro le cuesta muchísimo terminar el desarrollo, Entonces, me han jugado acá y bueno, yo pensaba que podía haber una grabada. Bueno, me gustó la posición de caballo por caballo. Me tomaron la dama, aquí. Tapa de caballo. Tomé, única, tomé. Y a mi rival perdió una pieza. Si el alfil de D1 se retira, caballo por alfil, quedó con el contra uno. Si me come el caballo, le come el alfil ahí en la balanza. Si acá hubiese jugado la mejor, que era peón por caballo, también podía buscar una mini combinación, pero que no daba mucho. Tengo mejor posición por el recupero la dama. Tengo mejor posición por la estructura de peones, pero también puedo jugar dama B3, continuar el ataque, el flanco de dama, el negro está sufriendo. Conclusión, Desai no es una jugada peligrosa y vamos a conseguir buena posición. La tercera jugada que vamos a analizar es una jugada que en una época estaba bien valorada. Lo recomienda Roman Chichikashvili, Leval Burt y Eugene Perelstein en un libro que salió en el año 2005 que se llama An Open Repertoire for Black, repertorio de aperturas negras. Pero desde el año 2005 al 2023, 18 años después, la mayoría de estas variantes están enfocadas, ¿no? Hay un pseudo profesor que da curso para llegar a la primera categoría, pero que nunca llegó más de 1800 y pico de elo, cual nunca llegó a la fuerza de primera categoría, que él toma el libro de Albert. Ustedes pueden ver los videos en YouTube y está leyendo lo que está en el libro, un libro viejo y un libro que tiene variantes totalmente refutadas, ¿no? Y después de 4, 5, 3, G6 era la recomendación de estos tres grandes maestros. Nosotros jugamos D4 y acá el negro puede jugar normal. O juega D5 o tomar. Tomar era la opción que analizaba en el libro de Albert Chichikashvili y la jugada era D5. Bueno, acá si tomamos, negras van a tomar el caballo. A quedar bien ubicada contra el peón amarillado. La defensa del peón de tan difícil que va a costar por lo menos la pareja al final. Pero la jugada lógica es 5, clausurándole la diagonal. El alfil ya queda pobre. Caballo C6. Y la jugada que no está en el libro y es la que da ventaja. Es alfil B5. Bueno, la idea es reducir la presión sobre D4 y en muchos casos tomar el C6 y el negro va a adolecer, digamos, va a quedar con el peón C6 débil, con el C5 y con el alfil G7 no va a morir. Bueno, aquí se ha jugado alfil G7 o también se ha jugado caballo C6, al fin de siempre, al estar que no le trazado, también pierde tiempo. El blanco juega caballo C3, el negro se queda en el blanco C6, tiene muchas debilidades. Y acá, ya sin la clavada, sin alfil G4, ya el centro de las blancas queda muy bien sostenido. Entre en roque, las blancas pueden atacar en dos flancos. Entonces acá se han jugado dos jugadas, una es caballo H6 con la idea de presionar contra el centro y acá la sutileza es no sacar el caballo a F3
para no permitir el alfil de c8 que pueda atacar el centro. Entonces acá podemos jugar h3, pero alfil f4 también es lógica. Desarrolla el alfil una buena casilla, después también de dama de 2, y también evita la trampa, ¿no? También estamos obteniendo el punto e5 muy bien. Alfil g7, dama de 2, caballo f5, centro cerrado, ataque de los flancos. Podemos jugar g4, interesante. Y también podemos jugar caballo f3 y preparar g4 para después. Esta es la opción más aguda, g4, única, caballo h4, alfil g5, el caballo se mete en una atolladera, ¿no? Tiene que jugar jaque y está al borde de la derrota, ¿no? Tiene h6 todavía, con la idea de cambiar el alfil, pero ya el blanco tiene mejor posición, el rey no pone ningún peligro en esa posición, y acá podemos jugar h3, caballo f3, tenemos mejor estructura, y tenemos el alfil bueno, y eras, tampoco tienes que ir al rey, el rey en g2 no puede ir al rey. La otra opción que hay, luego de la recomendación alfil b5, es simplemente jugar alfil g7, de vuelta, no vamos a desarrollar el caballo del rey, a jugar caballo c3, el negro seguramente va a jugar caballo g6, y nosotros podemos seguir por el mismo esquema, jugando alfil f4, o también podemos jugar h3, y después de enroque alfil f4, o caballo f3, y las negras tienen mala posición, ¿no? Después, cuando tengamos buen desarrollo y estamos en condiciones de luchar sobre las debilidades, podemos tomar ese 6 y trabajar con una comodidad sobre C6, C5 y atacar en el flanco de dama, ¿no? Este dispositivo con G6 no es peligroso y fíjense que después de 5 y después alfil B5, el resultado del blanco es excelente. Acá les muestro. Sí, en práctica no tenemos los resultados del 51.5, pero bueno, fíjense los análisis de módulos y van a encontrar que la negra está en muy mala posición. En la variante que hay, la alternativa que hay es después de jugar D4, que el negro juega D5, cuando una especie descarnaba, y acá se jugaba el D5, pero las negras tenían cierta presión contra D4, y esta posición es jugable, pero después se descubrió. Tengan en cuenta lo siguiente, la teoría en ajedrez se desarrolla con la práctica, no es una teoría, sino que es empirismo puro, la práctica demuestra la teoría. Y ahora, con la gran cantidad de torneos, partidas que hay en internet, ¿no? Más o menos debe haber las dos opciones de partidas por año. Entonces, bueno, se está desarrollando mucho más rápido la teoría. Y yo recuerdo que cuando Kasparov en el año 2021 jugó torneos rápidas, volvió a jugar después de casi 10 años, o 10 o 15 años, sacó 1,5 a 18, perdió en 7 jugadas con Mamediano. Dice, toda la teoría que yo estudié en la década del 90 está refutada, ¿no? Evidentemente que ha habido una evolución. Y acá nuestra solución es D por C5.
Y después de D por E4, recuperar el peón, tenemos el cambio de damas y vamos a quedar con un mejor final. Alfil E3, el peón de E4 es más fácil de comer. Nuestro plan va a ser con el caballo de 2, alfil C4 y enroquelado. Después de caballo C6, caballo de 2, caballo C6, caballo E2 con la idea de caballo G3 y la defensa del peón de E4 de Santiago. Por lo menos pierde la pareja de alfiles cuando tenga que defender el peón. Y este final es interesante para el blanco, porque tiene la mayoría de peones que avanza del flanco de dama y además tiene mejor conexión de torres, ¿no? Llega más rápido la conexión de torres. Vamos a la más respetable de las opciones que tiene el negro. Vamos a ver el 5. Vamos a ver el 5, ¿no? Otra de las variantes secundarias. Nunca se jugó mucho. Básicamente porque deja débil la casilla de 5 y esto es una captura de peón rey doble con el agregado de la jugada C3-C5. C3 se juega en casi todas las aperturas de peón rey doble, en italiana, en española, casi siempre se juega C3. Y C5 es una jugada rara, una jugada que reduce el alfil. Y acá caballo F3 y acá el negro puede defender con D6 o con caballo C6. Contra caballo C6 llegamos a una especie de italiana mejorada, mucho más fuerza del alfil y con problemas para el desarrollo de negras. Acá, caballo F6 llega al ataque fregatelo en mejores condiciones para el blanco. Bueno, igualmente tiene que defenderse con D5, por D5, y acá, caballo por D5, aparece el sacrificio temático que deben conocerlo. Y después de B4, el rey no va a resistir el ataque en el centro del tablero, ¿no? Antes había dudas, pero bueno, ahora el blanco tiene mucho ataque. Lo demuestra los pozos que queda bien. Entonces acá, el tiro del fregatero, las negras juegan caballo A5, pero acá las blancas tienen mejores opciones porque no hay C6. No me pueden tapar con peón. Entonces tienen que tapar de alfil. Y el blanco juega dama 4. Conserva el peón de más y conserva la iniciativa. Ha seguido siempre así. A6, alfil por toma de caballo. Y después de 3 o de 4, las blancas tienen una buena posición. Defienden el caballo, enrocan, peón de más y buena posición. Por eso, lo más jugado en esta posición es D6 o alfil de 7. En caso de alfil de 7, tenemos D4. Dama de 3 parece buena, pero no es buena porque juega caballo 5 atacando la dama. Y no podemos tomar el F7 porque después nos podemos seguir defendiendo la alfil. O sea, no entren de esto porque van a perder el F7. Sino que es simplemente jugar en el centro. Jugamos D4, tenemos ventaja de desarrollo, abrimos la posición, C por D, y acá podemos tomar caballo D4, pero creo que también es muy flexible. Esta posición es como un gambito escocés, mejorado, porque el negro tiene peor estructura de peones, han quedado con este peón aislado. Y después de caballo F6, podemos jugar simplemente E5, estamos con ventaja. Nunca ha sido muy jugado E5 en el alapín, esta jugada 2. Caballo F3, D6, la opción más jugada. Y acá jugamos D4, abrimos la posición con mayores posibilidades porque el rival ha debilitado su estructura de peones.
C por D, E por D, peón por, caballo por, y las negras han quedado con una debilidad permanente. En este caso lo que hacemos es buscar simplificaciones que nos favorecen, terminar el desarrollo, y en el medio juego ya tenemos dos objetivos. La casilla de 5, que puede ser un punto de pasión de un caballo blanco, muchas veces puede cambiar al jefe 5 y al jefe 6, la casilla de 6, no podemos presionar, era hasta el efecto. Vamos a la más respetable de las variantes secundarias en la a la pin, que es la cuadra de 6. E4, C5, C3, C6. Bueno, el blanco tiene muchos caminos. Y vamos a proponer un camino lateral que nos va a volver a salir y que tiene mejor score. El camino principal es jugar D4 y el negro juega D5. Y acá el blanco puede jugar E5, así recomendaba. Ya falleció Eugenio Spesico. Consideraba que la ventaja de espacio del blanco en la francesa le daba ventaja. De todas maneras, no es una variante muy buena de la francesa, pero bueno, estamos llevando a llevar a una apertura que juega la francesa para una mujer siciliana. Pero acá, lo más normal es jugar, acá el negro puede jugar un poquito más aislado y quedar con una posición razonable. De hecho, comparte jugar un tiempo. Variante, caballo G3, caballo C6, cuando juega alfil E3, podemos jugar C4, y la ventaja es la continua. Entonces, en vez de jugar D4, vamos a ahorrar el tiempo, la preparación, jugando caballo G3. También esto, y esta otra ventaja que tiene la lápiz, que la lápiz se puede jugar en forma diferida. Entonces, supongamos que yo vea que mi rival contra la lápiz juega D5. Su preparación es con D5 y tiene buenos resultados con la jugada alfil F4. Pero yo veo que él juega contra caballo F3, juega E6 con la idea de entrar a Taimanov. Entonces jugó C3, paso una lapin diferida y lo voy a llevar a una lapin, pero sin la variante que prepara. Ese es un truco que me funciona bien cuando mis rivales juegan E6, juegan caballo C6 y juegan también A6. Contra A6, en vez de jugar D4, dice la variante Eugenia de la siciliana, en vez de jugar D4, que le da ventaja al negro, o por lo menos como de igualdad, lo mejor es C3, pasando una lapin diferida, donde la jugada 6 mucho nos sirve, ¿no? Así que vamos a jugar los mismos esquemas, prácticamente con un tiempo de más. También, en nuestro repertorio con negras, contra C3, nosotros vamos a jugar caballo F6. Contra E5 vamos a actuar caballo E5. Y la ventaja de nuestro repertorio es que si nos juegan a la pin diferida, vamos a llegar a la misma posición. Después de 5, caballo de 5. Y si nos juegan gambito morra, un gambito muy jugado por los aficionados, y que aceptarlo es muy riesgoso, porque el blanco está 1 de desarrollo. Y el negro está -2. -2 piezas para. Son 3 tiempos por un peón. Y ya aquí, con jugadas naturales, el negro pierde. Tiene que hacer un desarrollo muy rebuscado para evitar los ataques. En vez de entrar en un gambito y tener que estudiar cómo quedar bien con la idea que no es fácil, simplemente
devolvemos el peón y lo invitamos a entrar en la pista. Que nosotros conocemos y que el rival realmente no conoce. O sea que el rival quería entregar un peón para tener ataque y va a tener que jugar en la pista en la línea más posicional, que nosotros conocemos, es la resolución contra el Gambito Morra. Entonces, bueno, la caballo contra E6, nosotros jugamos caballo F3, y acá el negro puede jugar D5, o puede jugar caballo F6, o puede jugar caballo C6. Son las tres jugadas que vamos a ver. Caballo C6 nos da ventaja porque quedamos con los dos peones centrales. En caso de que nos tomen y nos juegan D5, vamos a llegar a una defensa francesa mejorada. ¿Por qué mejorada? Porque nosotros vamos a tener el caballo que puede salir en C3 y eso nos puede ayudar para tratar de frenar algún contrajuego que el negro intente sobre el peón de D4. Cuando caballo C3, vamos a tener rápido caballo A4, atacando a la dama y la vieja de atacarnos. También el caballo tiene una jugada caballo B5, así que una francesa mejorada porque tenemos más actividad. Entonces, lo que normalmente se juega acá es jugar D5 directamente. Y acá tenemos la opción de pasar una francesa con E5, que es perfectamente jugable, o entrar, en cambio, con esta variante. Un poco más de desarrollo de la columna abierta, así que colocarse urgentemente los dos bandos. Y las blancas tienen otra actividad. Posición semisimétrica y están buscando quedar con mejor estructura. Acá el negro jugó C4. En caso de tomar, se establece el caballo, lo tenemos el caballo bien ubicado, el peón apretado. Tenemos mejor estructura y ventaja de desarrollo. Contra esta B3, atacando la cadena de peones rápidamente, después de C por B3. Ya nos queda la torre desalojada y el primer roque. Desarrollamos un poco más. Nuestro plan va a ser jugar C4, conseguir ventaja de espacio en el centro. Si nos toman, podemos quedar con peones móviles en el centro. Y esta posición en blanco tiene si contra caballo B3 nos juegan D5. En vez de caballo C6, la mejor respuesta es tomar. Si nos toman de dama, vamos a ver una posición que vamos a ver en 5 minutos. Nos va a dar buen juego. Y si nos toman de peón, que es más lógico, llegamos a situaciones similares. D4, si C por D4, podemos tomar acá de caballo. Dar jaque primero, tenemos mejor estructura, nos convienen los cambios, queda el caballo clavado y este esquema se dio un rápido de las blancas y da ventaja. Tiene dos, o sea, siempre el rival tenga un peón de, en este caso el peón está aislado, hay que ver si tiene compensación en forma de actividad. En este caso no tiene compensación, o sea que la actividad cambia de nada. Entonces acá, el de caballo 6 va a llegar a la misma situación. Alfil D5, vamos a romper con el alfil D3 para forzar un cambio y vamos a llegar a la posición. Por último, si nos juegan acá caballo F6, vamos a llegar a la posición que nosotros vamos a analizar en un poco más, en 20 minutos. Hemos visto las cuatro variantes secundarias, sin mucho problema, y nos vamos a meter ahora en el meollo de la variante. Que es la variante con D5. De todas maneras, pueden repasar todo esto. Lo tienen aquí. Vamos a la variante con dama de 5. Con D5.
E4, C5, C3, como la jugada del blanco no ha sido negativa, las negras destruyen el centro jugando una jugada de iniciativa, es una de las jugadas que tiene mejor resultado junto a caballo. O sea, la única jugada que se puede tomar, realizar es tomar, y acá el negro juega normalmente la caballo F6 no le interesa, podría ser considerada con blancas y con negras como una opción sorprendente para el primado con negras. Un gambito que no es tan malo, no tiene el blanco jugando bien para poder igual, para poder sacar ventaja. En caso de caballo F6, tenemos que jugar con mucha precisión porque si nos toman con caballo por ya la posición no sería muy ventajosa. Entonces, jaque. El jaque que trata, bueno, acá por ejemplo, si las blancas se aferran al peón con C4, la negra tiene la jugada típica E6, y si toma, los dos tiempos de ventaja que tiene el negro, tres tiempos, de 2 a menos 1, y el dominio de la casilla de 4 le da un juego excelente al negro. Por eso acá, la forma de sacarle alguna ventaja es dar jaque. Después de jaque, puede jugar o alfil de 7 o caballo de 7. Bueno, lo más normal es alfil de 7. Caballo de 7, la mejor jugada de blanco es dama B3. Cumplió la dama su función, defiende el peón. Y después dama B3, las negras juegan caballo B6 con la idea de recuperar el peón. Tenemos un jaque, alfil de 7 y C4. Hemos afirmado el peón de más y las negras tienen un gambito bastante dudoso cuando deseamos. Nosotros ya podemos tomar porque tenemos mucho más desarrollo. Y acá te juegan finalmente dame 7. Pero nosotros podemos enrocar y ya tenemos una buena posición. Caballo 2, daba por E6. Caballo 1, C3, enroque largo, ya tiene que arriesgar con peón de menos a jugar cosas así. Y acá, en vez de enroque, que le da muchos temas de información al blanco, a enroque ya el negro sabe dónde tiene que atacar, ¿no? Entonces, D3. Sigo desarrollando y tengo la opción de enrocarme largo. Una buena estrategia cuando nos plantean gambito es demorar la posición del rey para que el rival no sepa a dónde vamos a enrocar. Vamos a enrocar más largo de enrocar la boca del negro, vamos a recuperar el peón, pero no queda mejor, porque para recuperar el peón tiene que hacer así y nosotros enrocamos. Y acá hemos devuelto el peón, pero nosotros tenemos más posibilidades de ataque. Y si nos cambian damas, también seguimos con el ataque sobre el punto A7, rey B8, jaque, alfil de 6, y tenemos caballo C1, ¿no? Atacando la torre. Continuamos con la iniciativa, tienen que jugar única, torre D4 y seguimos atacando con el alfil 3. Parece fría la posición de los peones blanco y dama, pero son una posición ofensiva. Y tengamos en cuenta que el blanco tiene después de la actividad de la torre la jugada de caballo, que amenaza al peón, que amenaza a salir del caballo y que va a corregir la postura de peones. Entonces, jaque, más normal. Y acá jugamos dama B3. Bueno, tiene que defender el peón de B7, y la mejor jugada del negro es dama B6, que cambie el otro, y desarrollando al C4, y nos hemos quedado con un sano peón de más. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es tomar. Y aprovechar después el peón de más. Hay poca compensación, si no cambian damas, tomamos
de peón, abriendo la columna, tocando la 6. Acá, yo, si quieren jugar esto como factor sorpresa, la línea crítica es la más 4, ¿no? Es la única que trae problemas para el negro. Yo recomiendo jugar acá más que decir, entrar en este tipo de posiciones, ¿no? Y acá el blanco tiene que jugar dama B3 y con negras, caballo B6, happy, alfil B7, C4, y acá tenemos que buscar algo con negras. B6 es una posibilidad, posibilidad con negras. 95% de posibilidades que nos toque de dama. Nosotros acá jugamos. Bueno, acá las negras deben jugar normalmente caballo F6. Si no juega caballo F6, tenemos la captura C por D4. Esta captura favorece a la dama, porque le va a ganar tiempo a la dama y después D5 va a ser muy fuerte. Entonces, por ejemplo, C por D4. La única problemática es D5, ¿no? Por ejemplo, supongamos que juegue el caballo C6, nosotros desarrollamos, y acá un error muy común que han jugado muchas veces, que es la jugada de C4. Una jugada activa, una jugada que empieza el peón, pero que las blancas refutan con caballo C3. Bueno, ahí el jugador normalmente corre el caballo. Si nos vamos con la dama, por ejemplo, una partida rápida, si nos acaba un rival y destruye el 5. No mueve el caballo, la dama. Otro se fue con la dama de 8, también jugué de 5, jugó caballo 5, caballo por caballo, alfil por dama, jaque, y acá tengo dos piezas más, ¿no? Por lo tanto, acá, alfil por F3, acá no nos sirve tomar la dama, ¿verdad? Porque nos comen jaque, rey de 7, tomamos la torre, pero ese caballo no sale. Ese caballo no sale y hay rey de marca. Interesante la posición para el negro. Sino que la jugada es G por el 3. Parece un contrasentido, pero la posición está abierta. Fischer jugó algo parecido contra Ewe en una caravana, arriesgando la estructura de peón y por iniciativa y por ataque. Acá tiene que tomar sí o sí el peón. Si la dama se va, D5 no va a dar el ataque. Imaginemos que juega acá. Nosotros tenemos pareja alfil, es una posición muy abierta. Y a caballo de 7, el rey más débil es más fácil que se juega acá. Y acá podemos jugar el rook, el rey se va a esconder en H1, el rey debe ir. Además, hay un poco de ya para ver tácticas. Por ejemplo, jugar B4, con el caballo esté defendido, nos va a dar ventaja en la posición. Si incluso juega en rook largo, el blanco tiene acá el lado de 3. Se desclava, vuelve a amenazar el caballo y tiene un ataque muy fuerte sobre esta diagonal. Caballo 5, alfil 2. Estamos amenazando alfil F4 y torre C1. El rey también es puesto, el rey negro. Rey B8, alfil F4, F6. Y acá tenemos un fuerte ataque. Podemos enrocar. Jugar el roque corto, jugar el roque largo también, alfil de 2, las negras han quedado muy mal desarrolladas, todo el flanco del rey sin desarrollar. Entonces acá, dama por peón, dama por dama, caballo por dama, caballo vecino. Bueno, acá los tiempos deben
ventaja en la pareja de F5, ¿no? Y acá se puede tomar el caballo, tomar en F3, jugar caballo C2, jugar caballo C6. Bueno, tomar el caballo creo que es rápido. Porque, por más que no haya damas, hay tantas piezas atacantes que una jugada como alfil F4, programa, jaque de torre con un rápido mate, sin caballo F6, por ejemplo, jaque, rey C8, jaque, rey D8, simplemente una jugada como rey D2, como el blanco ataca con 4 y el negro defiende con 1, no hay forma de defender los temas de mate. Puede jugar E6, pero hay un ataque muy fuerte, jaque, tapa de caballo, y me meto en cerca, aprovechando la clavada, le voy a comer varios peones, y las negras no van a poder comunicar las torres, una posición realmente muy fea, ¿no? También es jaque que sí es peligroso. Si en esta posición me toma la torre, yo también tomo la torre. Pero la diferencia es que el caballo del blanco sale con la ayuda del alfil, mientras que el caballo del negro no sale. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a jugar alfil E3, atacando el peón. Nos van a jugar E6, para que el caballo siga sin salir. Y nosotros podemos dar jaque, rey C8, para tratar de ganar el caballo, rey E2, nos comemos el caballo. Si caballo C2, torre C1, dice, bueno, me como por lo menos el caballo. No, no come el caballo, porque tenemos torre por caballo, y cuando nos coman el caballo, vamos a dar mate ahí con el alfil A6. Se nota ahí la falta de desarrollo, es imparable, caballo D7, la falta de desarrollo del doctor Franco Array, asegura el triunfo. Entonces acá, este jaque tampoco sirve. Cuando es rey de 2, estamos amenazando el caballo y doble, y nos ganamos una pieza. Y la menos mala es el caballo 6. Caballo 6 es la menos mala. Podemos jugar F4, pero mejor desarrollar al alfil E3, amenaza al peón, A6, y queremos dejar el caballo en esa posición impresionante, y jugamos torre C1. Seguimos con iniciativa, si nos comen el caballo, jaque, jaque, mate en bocas. Simplemente roque y tú no mate. No puede defenderse al rey solo del ataque de las cuatro piezas blancas. Por eso al negro no le conviene tomar un D4, salvo que juegue esta variante: caballo C6, caballo F3 y 5. Es la única variante del juego de cambio que tiene el concepto. Caballo C3. Esta posición surge también en la defensa Chicori. Esta posición es teórica. En la lápiz también en la defensa Chicori, cuando el blanco juega C por D5, dama por D5, no, la Chicori no, pues está jugando C5, no, no es la Chicori. Ahí falle. Me pareció parecer. Entonces acá, dama por peón, D4, peón,
caballo C6, F3, E5, caballo C3, alfil 4 y alfil D2. Bueno, no puede ser con la dama, porque le van a jugar D5, si iniciativa, D5 y después alfil D5 jaque, por lo tanto, alfil por C3 y alfil por C3. Bueno, al negro no le conviene abrir el centro, ¿no? Si toma, en los finales, las negras van a sufrir muchísimo con la pareja alfil, una T4 muy fuerte y se combina muy bien esa pareja alfil y posible abierta. Por eso juega 4. Y acá la duda está entre jugar caballo 5 o caballo D2. Son equivalentes. Porque es menos teórica, me gusta más caballo D2. La idea es ganarle tiempo a la dama, caballo F6 al fin C4. Nosotros, si logramos el desarrollo, la pareja al fin se va a sentir. Y acá la línea crítica es dama G5. Dama G5 impide el enroque, ¿no? Para el fin C3, pero la blanca sigue teniendo ventaja cuando decide. Bueno, acá dama por G2, viene torre F1, está atacado el caballo. Y también hay una amenaza de alfil por F6, y después dama C2 y enroque largo, y quedó muy mal el rey, no tiene ningún lugar para terminar el desarrollo. Y, por ejemplo, caballo 7 acá. Tenemos hasta D6, y vamos a enrocar largo y el negro va a terminar el desarrollo. Por ejemplo, caballo C6 y dama B3 se llega a enroque largo, el peón está terriblemente compensado por los tiempos. Entonces acá, después de D5, no se toma si no se juega caballo C7. Jaque, alfil D7, jaque, caballo ED7, enroque y enroque. Y el blanco está un poco mejor. El peón D es una carta para el triunfo, pero tenemos que defender los D6. Esto es pequeña ventaja blanca, ¿no? Tiene algunas chances prácticas en blanco, sobre todo atacando en el flanco de dama y tratando de conservar el peón D, que es la carta de triunfo. Además, el alfil de C3 es muy fuerte. Vamos a las líneas más jugadas. Que es D4, caballo F6. Es la jugada principal, difiriendo la captura de C por D4. El blanco quiere que el caballo se desarrolle y después tomar. Y acá la jugada principal sigue siendo caballo F6. Y acá el negro tiene que elegir entre jugar con E6, que le da más ventaja al blanco, y la línea más táctica, que es alfil G4. Contra E6, en los últimos tiempos, anteriormente se jugaba alfil D3, ¿no? Alfil D3, el negro jugaba acá caballo C6, enroque. Si el negro tomaba el peón, bueno, acá tomar el peón así pierde, ¿no? Jaque ganando la dama, pero si toma una vez el peón y juega alfil E7, vamos a llegar a la posición más transpositiva que hay en el ajedrez, esa posición que al comienzo de la clase decíamos que era de las semitablas. Y aunque la dama no se vaya del 8, en todos los lugares la dama está molesta, ¿no? Si va acá, tenemos después A3 y B4 molestando a la dama. Se suele ir también a H5, pero en este caso tenemos alfil E2 y caballo 5. Acá notamos que si la dama no se combina con otras piezas, suele quedar mal ubicada cuando se desarrolla tempranamente. Tenemos un caballo 5 ahí, casi colpando a la dama. D6 también no está muy cómoda. Ahí simplemente desarrollamos con la idea de conectar las torres con dama B3.
Y hay veces donde el negro no toma, no hay el que juega, por ejemplo, alfil E7. En ese caso, nosotros tomamos alfil por peón y jugamos con dama E2. Realmente se enrocan y nosotros podemos jugar acá a torre E1 o alfil G5. Esta posición es como una francesa, variante rubí, dos ventajas. Una ventaja que tenemos es la actividad del alfil en relación a su colega que no tiene juego. Y la segunda ventaja es que nosotros tenemos 3 contra 2 en el flanco de dama, 3 peones contra 2 que van a poder avanzar, mientras que la mayoría de los peones negros no pueden avanzar, ¿no? Acá ha seguido así, tenemos otra ganancia. Y cuando la se va para el 5, ya podemos ganar los nuevos tiempos a la dama, una posición cómoda, porque tiene mejores finales y buenos movimientos. Pero la jugada de moda contra esa es el caballo A3. Bueno, está intentando C4 y también intentando también caballo B5. Y acá, A6, evita una de las jugadas que se piensa, tenemos caballo C4, idea de caballo B6, y el desarrollo del negro es bastante complicado. Caballo B7, para evitar el doble, pero ya damos unos 7 buenas retiradas, y podemos seguir nuestro desarrollo con alfil D3, y después en algún momento caballo D3. Esta posición es cómoda porque la dama no está muy sana en esta posición. Lo que más se juega es retirarse con la dama. Y la blanca viene mejor. Pueden continuar desarrollando con alfil E2 o alfil F4. Alfil D3 era la jugada antigua, pero empezaron a conseguir alguna iniciativa contra el peón central. Entonces, más sencillo simplemente alfil E2. Y si negro toma, podemos jugar acá en roto por los tiempos. Según el modo, la mejor jugada es alfil F4, que es una jugada lógica, porque cuando nos lleguen a tomar, la opción de jugar acá caballo por D4, no nos preocupa esta mala, jaque, tomamos el alfil, lo dejamos sin el roque, lo dejamos sin la pareja mala. Entonces, contra E6, caballo A3, estamos parando caballo B5, contra A6, caballo C4, mira, se doble. Caballo D7, alfil E2, le da buen juego en blanco, la dama está incómoda. También tenemos la posibilidad de una vez enrocar, tratar de jugar con la mayoría de dama. Y nosotros aquí tenemos la iniciativa, por ejemplo, caballo E3, dama C6, la podemos atacar con A4. Estamos presionando ahí, aprovechando la torre suelta. La línea más aguda para la variante con D5 es la jugada alfil G4. Contra alfil G4, la jugada tradicional era la jugada alfil E2, que todavía se juega. Generalmente el negro juega C6, blanco juega en roque, las negras ahí en el peón. Juegan caballo C6, caballo C3, dama D6. Y ahí jugamos alfil E3, alfil E7 y A3. ¿Para qué A3? Queremos jugar dama B3, pero como tenemos peor final, no queremos cambio de damas. Entonces jugamos primero A3, enroque, H3, alfil H5, dama B3 y colocamos las torres en
B1 y C1. La clave, la opción es ver si el blanco va a llegar a jugar D5 en buenas condiciones, o las negras van a poder establecer un bloqueo con el caballo en D5 y evitar la simplificación. Los últimos ejemplos demuestran que el negro está bien. Uno de los temas es el peón de B7, no hace falta de tratar. Las negras juegan todo F8 y esta posición generalmente termina en tabla. Por eso, primero los maestros ingleses popularizaron la jugada caballo B2, que es una jugada bastante aguda. La idea es muy sencilla: jugar alfil C4 y dama B3. Estamos amenazando alfil C4 atacando la dama, y si la dama se va mal, dama B3, presionando contra el peón de F7 y el B7. O sea, estamos buscando este ataque: alfil C4 y dama B3. Estamos tocando acá y acá. Bueno, el negro acá tiene única, y muchas veces los rivales no saben que jugar C por B4. Vamos a ver jugadas inferiores a C por B4. Caballo C6, jugada normal de desarrollo que le da al blanco la ventaja después de peón por, dama por, y acá H3. Si nos toman, tenemos la pareja alfiles, por lo tanto, naturalmente van a jugar alfil H5. Y acá tenemos dama B3. Estamos tocando en C7. Enroque largo es muy peligroso porque tenemos alfil B5. Después tenemos enroque y después tenemos un alfil que puede ubicarse en E3 y estamos atacando con más fuerza. Por eso, torre B8. Y las blancas tienen cierta presión aquí con dama 4 y alfil 2. Otra jugada que se puede jugar contra caballo C6 es seguir con alfil C4. Ahora la dama no tiene buenas casillas porque se va a B7, le podemos tomar, y cuando intente recuperar el peón, tenemos aquí la jugada enroque simplemente. E4 no es amenaza, porque tenemos torre 1. Y después de alfil C5, la verdad que tiene una iniciativa muy fuerte en el blanco de dama por E4, alfil D6, dama E1, con fuerte presión, clavado. Estamos ya preparados de 5 y las blancas están un poco mejor. Otra opción para el negro es el caballo B7, que conduce a la realización del plan de blanco de dama de alfil C4. Buscamos dama B3, si la dama se va, dama B3 ganaría un peón, un gran ataque. Entonces, nos van a tomar el F3. Y acá este final es ventaja blanca. Pareja de alfiles, entonces 3 contra 2. 3 contra 2 de franco de dama, pareja de alfiles, un poco de técnica blanca. Pueden tener 60-70% de posibilidad de ganar. La mejor jugada crítica con esta variante es para darle más casillas a la dama. Y blanco puede alfil C. Bueno, ahora la dama debe irse a B7, porque tiene que atender a la jugada dama B3. Por ejemplo, a otras casillas donde vaya la dama, dama B3 no tiene una ventaja casi decisiva. Porque va a comer F7 o B7 con grave amenaza. Única sería dama D7 o tomar en F3. Tomar en F3 pierde, come la dama. Cuando le comen, no ganó la partida, entonces dama de 7 única, dama de 8 también, viene dama de 3, y a dama de 7 tenemos una jugada que llega a un final forzado, es caballo 5.
Estamos amenazando a la dama y también tomamos el alfil. Única toma la dama, tiene otra. Dama F5. Viene este jaque, muy fuerte. Si caballo de 7, ya tenemos ataques por todos lados. Estamos amenazando el F7. No se puede desclavar. Por eso acá hay que tomar la dama. Y blanco da este jaque al medio. Rey de 8. Caballo por dama. Caballo por dama. Rey por. Peón por. Peón por. Bueno, igualdad en la anterior, pero blanco tiene fuerte, una fuerte pareja de alfiles. Y además, el rey de blanco en C2 no va a correr ningún peligro, mientras que el rey de 8 va a seguir con problemas. Esto se ha jugado en el final, según Stockfish, de la ventaja blanco. Por lo tanto, la variante con caballo B2 es interesante y tiene buenos resultados. Vamos a ver a lo largo de la partida ahora y después vamos a seguir con caballo C6. Quería mostrarles alguna partida. Otra partida es de Berkis, uno de los mejores jugadores húngaros, contra otro jugador húngaro, Hobart. Se jugó en el 2013, 2006-2007 tiene Berkis, y Hobart en 2007, campeonato húngaro del 2013, una de las líneas que hemos analizado. Vamos a hacer preguntas y respuestas sobre las partidas. ¿Cuál es la jugada moderna para esta posición? Visto en este curso. ¿Cuál es la jugada moderna? Buscando algún doble, buscando un doble para no tener tiempo a nada. No han prestado atención, lo hemos explicado hace 5 minutos para ganarle tiempo a la dama, para hacer un doble por la casilla de 5, la idea de la variante, caballo 3. Y acá A6 continúa con caballo C4, dama de 8 no han jugado. En caso de tomar, las blancas tienen un caballo de 5 muy molesto. Tiene que defender con caballo A6, el doble, y el blanco tiene ventaja simplemente tomando. Le vamos a ganar el tiempo de dama con caballo C3 y vamos a quedar con ventaja de blanco. Jugó dama de 8. Y acá lo más normal es alfil F4, ¿no? Que se combina con caballo B5. El blanco jugó caballo C4, que también es una opción. Y el negro juega caballo C6. Caballo 5, la idea de cambiarle el caballo de C6 para tener temas de ataque en este diagonal. C por D4 y alfil B5. Y acá, Berkis, sorprendido, no hace la mejor jugada. Tiene que meterse en las complicaciones de dama de 5.
Y acá el blanco puede jugar dame 2 o dame 4 con compensación. En realidad, ir a ganar el tomar C3, C2 o con el atraso de desarrollo va a incurrir el negro. Pero jugó alfil C7. Y acá el blanco tiene la ventaja. Camello por, dama por y caballo de más. Mejor estructura y varias. Alfil C5, iniciativa, peón por, y buena jugada de blanco, jugada no natural, sigue desarrollando y mantiene la dama en campo, que jugarían con blancas. Dama F3. Aprovechando la clavada, amenaza en C6, mantiene la presión, gana tiempos. Caballo de 5, alfil A4, enroque. Esta es una posición técnica. Aprovechamiento de la pareja alfiles y la mejor estructura de peones. Torre B8. Torre de 1. Bueno, sin hacer nada especial, simplemente jugando una variante que el rival no conocía, las blancas han tenido gran ventaja y las negras tienen muy poco contrajuego. Dama C7. Y acá una jugada doble filo, una jugada para agudizar el juego, H4. No es necesario jugar H4. Podemos jugar alfil E3. Está buscando algunas posibilidades en el flanco de rey. F5. B4. Alfil E7. Y Berques juega al cambio de alfiles. Buscando después jugar alfil bueno contra caballo. Quiere jugar después del cambio de alfiles a expulsar el caballo del centro con A3 y C4, que es inevitable, y después jugar con la superioridad del alfil contra caballo, más que hay muchas debilidades en casilla blanca. Este peón débil este también. Torre BD8. Dame 2. Caballo por C3. Jaque. Rey H8, torre, dama por torre y se gana un peón. Dama G5. El blanco va a seguir jugando en el flanco de dama con A3. Tiene un final superior de alfil bueno contra caballo. O dama B4. Torre 1. Dama B4, torre 3, dama C5 y torre 5. Muy interesante cómo el alfil a dos pasos del caballo le controla todas las jugadas de ataque, controla un montón de jugadas, tampoco tiene, solamente tiene D1 ni B1.
Dama B4, Torre B3, Dama C5, G6. Caballo D1, Torre F3. Han quedado las piezas negras pasivas. Dama C1, Rey H2, Jaque. No, Jaque en H6, Torre H3, Dama F4, G3, Dama F2. Y esto ha sido muy bien calculado por Fer, que claro tiene mate inevitable. H6, Jaque, G por H6, y termina ganando brillantemente, no intenta evitar el mate. Buen ejemplo de la variante con caballo 3. Vemos otra partida más. Esta es una partida de Iván Bascarán, un jugador de la India, gran maestro, jugando contra Daniel Alves. Esto fue en la Olimpiada de Batumi. A Iván Bascarán, un fuerte gran maestro de la India, con negra jugó Daniel Arias de El Salvador, fue en el 2018. Una gran partida del seguimos, una gran partida del gran maestro indio. E4, C5, C3, D5, E por D5, Dama D5, D4, y acá juega G6. Es una línea poco común. El blanco sigue con el desarrollo, caballo F3, alfil G7, y una variante que se repite muchas veces ahora contra la dama de D5, que es caballo D2. La idea es la misma de la otra variante, alfil C4, Dama B3, con fuerte presión contra la dama. Bueno, acá el jugador de El Salvador tiene que tomar jaque, alfil C4, dama D8 y caballo. Bueno, está entregando un peón, quiero quedándose con buen desarrollo. Después alfil por, peón por, dama por y el roque. Las blancas tienen dos tiempos de ventaja y también buenas perspectivas de ataque sobre las casillas negras que han quedado debilitadas. Después de caballo C6, dama 4, el blanco tiene muchísima presión, está amenazando a ganar la dama con mucha ventaja de desarrollo. Por eso juega caballo F6, se enrocan y blanco aumenta el control del centro. A6. Torre 1. Y caballo B7. Las blancas han quedado muy activas, controlan las principales casillas de campo enemigo. Y caballo B6. Quizás hay que jugar caballo C5 para expulsar al alfil, pero el alfil se queda en G5 y las negras quizás ahora puedan jugar dama C7, un poco más activo, ¿no? Jugó caballo B6, alfil B3. Este caballo ha quedado controlado. Caballo B5, alfil E5. Negro está totalmente paralizado. Torre 8.
El blanco acomoda bien todas las piezas, la dama, la dama con el B2, la torre T1, y luego va a expulsar el caballo con gran ataque. E6. Todas las piezas blancas están en diferentes casillas. Actualmente, generalmente, el jugador de Cecilia, jugar este tipo de posiciones no les gusta, porque es una posición muy pasiva. Alfil D7. Y acá, caballo de 8. Intenta llevar la dama de F3 para tener más presión sobre el caballo de F6 y también llevar este caballo a D6. Caballo B6, dama F3. Caballo D5, y ahora están débiles las casillas negras y el blanco se dispone a atacar las casillas negras. Dame 7, C4, ataca un defensor natural de las casillas negras. Y dame 3, dame C3. Jugando justamente sobre la gran diagonal, con temas de ataque sobre negras. E5, caballo de 6. Bueno, ahora no se puede tomar el caballo de B4. Por lo que va a pasar en la partida, no se puede tomar el caballo de D6 por el jaque a la dama. El jugador de El Salvador intenta cambiar damas, pero el ataque blanco es decisivo. Jaque, torre por F6, ha recuperado las piezas y le da un peón de más. B por C. Ahora son dos peones de más, totalmente atado el negro. Y ahí abandono. Están demasiados tres peones y ataque. Vamos a ver rápidamente la introducción, ¿no? No va a haber tiempo. La variante con caballo F6. Vamos a hacer una introducción de caballo F6 y el próximo viernes vamos a seguir con la última parte de la PIN. Y vamos a iniciar el estudio de variante cerrada, caballo C3. Esta es la variante que tiene mejor resultado y es la variante que yo recomiendo para jugar con negras. Los interesados en inscribirse lleguen en el formulario. El curso cuesta $10. Se abona de otros países por PayPal. Se puede abonar también por Western Union, moneda local. Y también se puede abonar Argentina, empresa de pagos internacionales con sede en Argentina y Perú y también en otros países de Sudamérica. Mientras que desde Argentina, 2.000 pesos CBU. Ahí está el formulario. 2.000 pesos CBU. Mercado Pago. Rappi Pago. Bueno. Caballo F6, la línea más complicada, la línea que tiene mejor. Con el negro de 5, caballo de 5 y caballo de 3. Ese orden de jugadas es un orden más sutil que jugar B4 directamente, tiene menos teoría. Y acá el negro puede jugar E6, D6 o caballo C6. La que mejor score tiene, yo recomiendo con negra es. Vamos a ver primero D6. Contra D6, nosotros podemos tomar. En vez de tener que sostener un centro demasiado amplio. Y acá se puede tomar de dama o de peón. Tomar de peón llega a una posición donde el blanco queda con mayor control del centro. Y después de C4, caballo F6, D5,
Blanco tiene ventaja de espacio y tiene buenas posibilidades de ataque en el flanco de raíz, por el roque. Es una posición simple con ventaja de espacio de blanco. Ahí podemos jugar h3 para poder ponerlo después en el e3. O podemos jugar directamente al f3. Bueno, tenemos ventaja de espacio en roque y después lanzamos una ventaja sobre el punto c7. Pequeña ventaja blanca. Más natural que más blanco. Pero ahora podemos ganar tiempo a la dama. Podemos preparar ganancias de tiempo contra la dama. d4. Y acá, en caso de c por b, caballo 3. La jugada de ataque que implica un sacrificio de peón que tiene gran resultado. Bueno, en caso de tomar, que es lo más natural, blanco juega caballo b5 atacando a la dama. Y si la dama se va c6, disponemos de esta jugada ganando un caballo. Ahí perdió. Si la dama se va a d8, también tenemos una ganancia material con esta. Cuando nos juegan dama por dama, doble. Por lo tanto, única la jaque. Un jaque donde la dama va a quedar incómoda y van a seguir las amenazas. Alfil e2. Volvemos a amenazar dama por caballo. a6. Todas estas variantes han sido creadas por computadores, ¿no? Caballo g5 sigue las amenazas y la dama tiene que ir ahí a f6 para tener alguna amenaza, ya que si se va a e5, el blanco juega dama por d5, si cambia dama pierde la pieza, pieza de menos. Y no puede capturar nada porque le está dando mate ahí. O sea, que ahí perdió. Si pegan por caballo, le cambian, le come la dama. Así que ahí perdió. Entonces acá, después de caballo G5, única dama G6. Pero las blancas quedan ganadas con la jugada dama por D5. Bueno, puede tomar en B2 y puede tomar en B5. Si toma en B2, mate. Si toma en B5, el blanco queda con ventaja material y ataque, jugando jaque, alfil D7 y en roque. Con gran ventaja de desarrollo y ataque de posición. Posición blanco de tarea, ¿no? Por eso en esta variante no conviene tomar C3, la negra debe concentrarse en el desarrollo. Cuando A6 o E5, ¿no? Si juega E5, tenemos alfil C4. También tenemos buenas perspectivas de ataque con las jugadas que ya conocemos, dama B3. Caballo B6. Y ahí se puede jugar en roque, se puede jugar alfil B3 con fuerte presión sobre el centro blanco. Una vez más, se toma. Los resultados son muy malos para el negro, simplemente cuando dama por dama, alfil por dama, caballo B5, estamos amenazando el alfil y el jaque en C7, y a rey E7, B por C3. Sacando un peón tenemos un ataque muy fuerte, estamos amenazando tomar el alfil o el alfil A3. Bueno, por cuestiones de hora terminamos por hoy. Acá tienen ustedes el estudio. Les recuerdo que mañana empiezan 3 cursos que pueden participar. Hay un curso a las 11:30 que es entrenamiento y práctica. Es un curso práctico donde vamos a hacer ejercitación durante 1 hora y media. A las 14:00 T-3 tendremos la segunda clase del curso de repertorio
completo por 1-4. Vamos a ver mañana el final de la escocesa y todas las aperturas de peón rey doble con negras como Petrov, Filidor y algunas líneas como el letón, como jugar con 13 líneas. Y después a las 16:30 tenemos un curso para los intermedios que se llama Fundamentos del ataque y la defensa de las piedras. El día domingo tenemos a las 15:30 el curso de Che Base, la primera clase la he subido hoy a YouTube. Este domingo vamos a aprender a encarar Che Base de cero. Y vamos a ver algunas funciones avanzadas en el tema.